Saludos existenciales, valientes Zen. Bueno, como siempre, después de una lectura lunar, va la lectura de almas gemelas. Almas gemelas, llamas gemelas, persona especial, espíritu afín, como vosotros veis y contempléis. Como siempre os digo, si hay algo que no resuena, dejadlo ir, quedaos con lo que os ayude. Os recuerdo que las redes sociales en las que estoy, que son mis cuentas propias, mías, oficiales, que manejo yo, están en la cabecera del canal y en la descripción de todos y cada uno de los vídeos. Al igual que si queréis pedir consulta privada, tenéis también en la descripción del vídeo el correo electrónico. ¿Sí? Bien, vamos ahora por la lectura de almas gemelas. Ya sabéis, para contactar conmigo el correo electrónico, mis redes sociales oficiales, las mías, las que llevo yo, descripción, perdón, cabecera del canal. Y que, bueno, las manejo yo. Si hay alguien que se haga pasar por mí, no es problema mío, no es asunto mío, no es mi responsabilidad. A mí, para pedirme consultas privadas, es a través del correo electrónico. Y mis redes sociales son las que manejo yo, donde yo contesto personalmente. Si hay algo parecido, no es asunto mío. Lo que es mío, lo tengo en el canal. Lo que no, ya es otra historia, que no tiene nada que ver conmigo. Bien, una vez dicho esto, valientes Zen, también deciros que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias a todos los que lleváis desde el principio, a los que empezáis a conocerme, a los que os habéis suscrito, a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ver, almas gemelas, a ver qué tal con esta luna nueva. De transición, de un signo a otro, ¿eh? Hay que reconocer que la lectura de ayer, la lectura lunar de ayer fue para mí, para muchísimas personas que la habéis visto, es una lectura muy clara. Pero cuando yo terminé la lectura de ayer, me quedé con la sensación de que fue algo ambiguo, algo extraño, ¿no? También tengo la sensación de que vamos a ir a una época, a una etapa, tanto la del portal. Hasta el mes que viene, el portal de febrero del mes que viene, como que encaja perfectamente esta nueva fase lunar, nuevo ciclo lunar, veo que va a ser un mes un poco raro, un poco extraño. No significa que no esté cargado de magia, al contrario, muy, muy cargado de magia. Sí, lo siento, siento que es un periodo bastante introspectivo, bastante hermético. Bastante curioso. Vamos a vivirlo, vamos a ver qué tal, qué ocurre. Bueno, vamos a ver con las almas gemelas si esto ocurre también, o cómo están, cómo lo llevan, qué grupo, qué colectivo. Dentro de este gran colectivo de almas gemelas, ¿qué colectivo es el que se manifiesta más? ¿Qué aconsejan y qué dicen las cartas? Con el prisma visión, que hacía días que no utilizaba este tarot. Con los ángeles del amor, que no pueden faltar, y con el oráculo de Isis. Tres de copas. Y el paje de bastos. No saber qué camino tomar, no saber hacia dónde dirigirse, muchas opciones, varias personas, varias emociones. De todas estas personas, ¿cuál escojo? De todas estas ideas, ¿cuál la tomo en cuenta? De todas estas emociones que tengo, ¿qué es la verdadera emoción y qué no es una verdadera emoción? Cierta pérdida en el camino de lo que se siente. Dos de oros, seis de copas, el carro, siete de espadas, diez de bastos, la torre, les vuelve a venir otra torre, normal. Como os decía en la lectura pasada, si no soltamos a la gente que está en Mordorland, imposible estar bien. Vale, 9 de bastos, el sol. Vosotros lo veis claro, ¿eh? Que no se puede estar de esa forma. Rey de oros.
Caballero de Espadas. Veo que es una continuación de la lectura pasada. Veo que va para el mismo sector, almas gemelas, corredoras, que están centradas, estaban centradas en lo que viene siendo su bienestar económico, social, laboral. Sabemos que ellos ya se han dado cuenta que, bueno, estaban ahí en esa fase, en ese mundo, en ese Mordorland, personas que no aportan realmente nada. Sentir que se han autoengañado y que han engañado a los demás. Pasado cercano. Y una toma de decisiones porque no quieren seguir echando de menos un pasado. Seis de copas en cruz. No quiero seguir anhelando algo del pasado. Porque tengo que tomar una decisión para no echar de menos el pasado. ¿Qué significa? Tengo que dar un paso hacia adelante. No puedo seguir engañándome a mí mismo, a mí misma. No puedo seguir engañando a los demás. No puedo seguir en esa estrategia porque ya no me funciona. Es una estrategia que se ha ido a pique. No me sirve de nada. Me agota mentalmente. Estoy dándole vueltas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a lo mismo. Siento que he rechazado una parte incluso de mi persona que no debería de haber rechazado. Y ahora siento un pesar incluso mental. No tener la mente clara. Y saber que de una forma u otra, tarde o temprano, más pronto que tarde, tomar una decisión que ya están barajando, ya están ahí. Me he engañado a mí mismo, he engañado a los demás. Tengo que tomar una determinación. No puedo seguir de esa forma porque estoy perdiendo cosas buenas, situaciones buenas, personas buenas. Y no quiero perderlas. Es una situación favorable para vosotros, vosotras, sí. Porque es un triunfo que se den cuenta de esta situación que se han creado a sí mismos y que os han creado a vosotros, vosotras también, ¿vale? Es un triunfo personal el que ya están empezando a querer tomar una decisión y que ya empiezan a darse cuenta que tienen una sobrecarga que se han creado a sí mismos, porque esto, todo esto se lo han creado solos por malas decisiones en un pasado. ¿Qué implica esto? Torre, futuro cercano, torre. ¿La torre para quién? No para vosotros, estáis más que aprendidos, habéis recorrido el camino, ya estáis experimentados con esto. ¿Para quién es la torre? Para la otra parte. Van a tener torres hasta que no aprendan. Una y otra vez, una y otra vez, hasta que aprendan. Mientras que no aprendan, van a seguir teniendo torre, noche oscura del alma, conflictos, problemas. Por supuesto, vosotros, nueve de bastos, os sentís que ya no podéis más, es un dolor ya cargoso que queréis dejar atrás. Si bien esto, como está esta persona, estas personas, este colectivo, lo ven claramente, es la carta del sol. ¿Cómo os ven? Os ven, pues que os vais recuperando de un dolor que no os merecíais. En cierto modo no os merecíais padecer. ¿Por qué digo en cierto modo? A ver, porque la experiencia que te produce el alma gemela es algo que necesitas para ver qué puedes mejorar en ti. Y a veces esto puede producir un dolor. Decir, wow, tengo que mejorar esto en mi persona. Primero hay que darse cuenta, y a veces darse cuenta es doloroso. Pero bueno, muchos de vosotros habéis pasado por ello y habéis llegado a lo que es el amor incondicional. Claro que sí, por supuesto. Algunos con más sufrimiento, otros con menos, pero depende de la experiencia de cada uno. Pero esto es algo que ellos ya han visto, se han dado cuenta, que realmente los que teníais la razón, los que realmente veíais las cosas desde un principio muy claras, erais vosotros. Y esto es un triunfo para vosotros.
También, aunque no lo quieran ver, es un triunfo para ellos el darse cuenta que han estado sujetos a una forma de actuar que no era nada conveniente ni para ellos, ni para vosotros, ni para los demás que les quieran un bien verdadero que les rodee. Porque no solo les rodean malas personas, también hay buenas personas que les rodean que les pueden haber aconsejado para bien. En el sentido de haz lo que te dicte tu corazón, lo que tú sientas, no te dejes llevar por nadie, siempre hay personas buenas que aconsejarán para bien en ese sentido. Darse cuenta que, bueno, es un éxito para vosotros que se den cuenta que estaban atrapados en ese bucle, en esa vorágine. Y para ellos también, darse cuenta de que están ahí. Evidentemente vosotros cargáis un dolor que, bueno, para algunos de vosotros puede ser irreparable, ¿eh? Esto también ellos lo ven, que os han producido esta sobrecarga, este 9 de bastos. El decir, es que no puedo más, estoy cansado, estoy cansada, estoy agotado, estoy agotada. De ahí que siguen, como la lectura anterior, pero que se desarrolla más allá. ¿Quedará volver? ¿No quedará volver conmigo? Si tomo la decisión, ¿qué hago? Incluso llegan a ser un poco pesimistas. Si tomo la decisión de acercarme, ¿me va a rechazar? Porque yo puedo ir con la idea de a por todas, pero a lo mejor me rechaza porque le he producido este 9 de bastos, esta sobrecarga, este malestar, este dolor. Consejo del tarot. Siempre os lo digo, yo os lo digo, pero es que aquí sale. En los miedos, el que no haya movilidad. Rey de oros, perdón. El miedo es que no haya movilidad por vuestra parte. Y realmente saben perfectamente que, bueno, os han producido una carga, pero también saben que vosotros, vosotras tenéis lo que queréis, estáis en vuestro lugar, que realmente no necesitáis de sus incertidumbres, de sus dudas. Ya no queréis más eso. La esperanza es que, bueno, si se acercara y le abrierais la puerta, esta persona conseguiría también tener toda esa estabilidad emocional que vosotros ya tenéis, ya habéis conseguido, pero ellos no. De ahí que temen ser rechazados si se acercan. Pero tenemos aquí al caballo de espadas, que es inestabilidad, es discusión, es formas de hablar muy... No os acerquéis, que sean ellos los que se acerquen. Porque si os acercáis, estando en esta vorágine de dudas, lo que vais a obtener es una inestabilidad, discusión con ellos. Hay que dejarlos, no hay que moverse. Vosotros estáis completos. Si quiere venir, que venga con las cosas claras, no con este 7 de espadas. Pero para ella hay que dejarle, dejarla. Porque si os acercáis, está inestable. Y cuando una persona está inestable y te acercas y le aprietas, lo que puedes encontrarte es con una discusión. Y no merece la pena. Ya se ha discutido mucho, ya han habido muchos altos y bajos, no merece la pena. Hay que dejar que se coma su torre, que sea quien tome la decisión, pero sabiendo que hay cosas que ya no se van a admitir, como se van a permitir, más bien dicho, como se permitieron en un pasado. ¿Por qué no? Porque ya estáis cansados. Obvio, lógico. Sí o sí están obligados a dar un paso hacia adelante, a una evolución. A una madurez. A una madurez emocional. Contigo o sin ti, pero está obligado. Caprichos del pasado ya no se permiten, y menos como están las cosas ahora. Pero no os acerquéis porque al estar inestable podría producirse una discusión. No os acerquéis. Esta persona ya lo ve claro, ¿eh? Que teníais razón cuando le decíais
Eres inestable, eres mentiroso, eres inmaduro, hay cosas que estás haciendo mal. Y ahora tiene que admitir que tenéis la razón. Para dentro de sí se lo está diciendo, ¿eh? Bueno, ya es un qué. Algo es algo. Reconciliación, luna de miel, déjelo estar, amor no correspondido, flirteo, confianza. Como os decía, hay que dejarlo estar, hay que pasar de él, de ella, no ir. Ya vendrá. Sí vendrá para una conversa, una reconciliación, algo muy bonito, pero para ello tenéis que dejarlo estar, como dice la carta. Dejar que deje que la situación prosiga hasta su fin. Tenéis que dejar que haga ese trabajo interno y personal. Ya piensa en la reconciliación, ya piensa en estar bien, en una evolución con respecto a vosotros, cara a vosotros. Pero hay que dejar que todo esto lo trabaje. Hay que dejar que todo esto lo ubique y que sepa cómo acercarse, cómo hablar para, evidentemente, lo que queréis ambas partes, estar bien. Pero tenéis que darle un tiempo. Ya sé que es que son lentos como ellos solos, es que es una cosa. Y yo de verdad, cuando tengo que decirlo, yo muchas veces pienso en vosotros. Más tiempo, sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero es que, vamos a ver, todos y cada uno de vosotros, la mayoría, conocéis más o menos cómo funciona el tarot. Y cuando hay oráculos de este tipo que hablan tan claro, no, a ver, no, es que deciros lo contrario sería engañaros. Y aquí no se miente. Es que el tarot es el tarot y lo conocéis en mayor o menor medida. Ya más o menos conocéis un poquito el tema. Pero es que hasta a mí también me cansa cuando sale en el tarot. Hay que dar más tiempo, hay que dar más tiempo, hay que dar más tiempo. Y ya sabéis que yo soy muy empática con respecto a vosotros. Y cuando yo tengo que decir esto, hasta yo misma lo digo. Digo, ¿más tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y yo cuando me lo escribís en comentarios, yo os leo. Y os entiendo, os comprendo. Cuando decís más tiempo, sí, es que es una cosa que hay que dejarlos hacer, hijos míos de mi vida. Hay que dejarlos hacer porque es que son personas que tienen un proceso y tienen un progreso lento para todo, para todo. Estas personas por la mañana cuando se despiertan tiene que ser horrible hasta que se despejan, Es tremendo, hay que esperar. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tardan? Porque cuando piensan, quiero reconciliarme, por otro lado les viene el miedo de, voy a ser rechazado. Claro, con lo que he hecho, con la que he liado, probablemente me rechace, no quiera nada conmigo, obvio. Saben que se tienen que volver a ganar una confianza que ya tenían, que teníais depositada en ellos, y ahora se tienen que ganar de nuevo esta confianza. Y están pensando el modo, a ver qué. ¿Cómo me puedo volver a ganar la confianza de esta persona? ¿Cómo me presento otra vez? ¿Cómo me pongo por delante? Si voy, me va a rechazar. Porque perdí su confianza. Pero ahí está, las ganas las tienen. Pero no saben cómo ponerse delante de vosotros. No lo saben. Claro, si es que a veces cuando se es inmaduro a la hora de afrontar esos actos inmaduros, cuesta mucho plantarse delante de la persona, Los saltos evolutivos, tanto en madurez como
como espiritual requieren de un autorreconocimiento en esas situaciones. Y muchas veces eso choca con el ego. Y cuando esto sucede, ahí tienen el choque personal, ahí tienen el choque de ¿cómo lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Me decido, sí lo hago, pero ¿cómo lo hago? Se pueden pasar tiempo ahí pensando en cómo lo hacen. Por el miedo a ser rechazados, claro, porque depende de cómo la hayan liado de parda, que esa es otra. Tres cartas, venga. Esta ya quería saltar. El portal de luz, el vuelo de Isis. Las divinas hermanas, la comunidad de hermanas espirituales y hermanos de la luz. Luz, luz. La guardiana divina, la protección de la madre alada. Aquí tenemos bastante energía femenina. Muchísima energía femenina. Utilizad vuestro lado femenino si sois hombres. Y también utilizad vuestra feminidad, intuición femenina, las mujeres. Para acercar a esta persona especial a vosotros. Lo que viene siendo la empatía. Quienes aportan luz a esta conexión sois vosotros, los que lo veis habitualmente. Sois los que dais fuerza. Y esto lo saben. Y estoy segura que además esta lectura la estará viendo cuando esto lo publique. Sé que la verá a alguna persona que sea corredor, alma corredora. Y es como, para vosotros, los cazadores, sois el detonante para estos corredores. Los que dais luz, los que dais empuje a la situación. Pero evidentemente uno no puede estar sin el otro. Lo masculino no puede estar sin lo femenino. Y lo femenino no puede estar sin lo masculino. Energías hablo, ¿eh? Y esto lo sabéis ambas partes. Y la conexión es una conexión protegida realmente. Es una protección muy protegida. El que tiene el lado femenino en esta conexión es el que protege. Es el que da empuje para que las situaciones se den. El corredor esto lo sabe, pero también sabe que tiene que aportar su parte y que ya es momento de aportar su parte. Ya es momento de dar un paso hacia adelante, aportar lo que tiene que aportar en la conexión. Para que se termine de dar esa luz que vosotros, los cazadores, ponéis en un principio, pero los corredores tenéis que dar vuestra parte para que esa luz se termine de expandir. Y que no solo sirva por el tema de la conexión. La conexión sabemos que lo que hace es aportar vibración elevada para el resto. Que también es ese fin de las relaciones. Evolución interna, personal, para cada una de las partes. Que es, aunque parezca muy individual, realmente no lo es, porque si uno mejora como persona, el entorno de esta persona mejora también. Que es ahí cuando se da el que aportemos la vibración elevada al mundo. Tú estás bien, has aprendido, has evolucionado, esa evolución se refleja en tu entorno, y así con todas y cada una de las personas. Lo que parece individual también va de forma colectiva en ese sentido. Ese es el fin de la conexión de almas gemelas, el aprender en conjunto y separado. Y lo que puede aportar uno después a los demás. Y esto el corredor lo sabe, lo sabéis.
y sentís ya el llamado a dar esa evolución, esa madurez personal. Y a su vez poder aportar a los demás también. El pilar de luz, el descenso de la estrella de Isis, el renacimiento. No es un imposible. Cuando se dice que es complicado, no significa que sea imposible, no, no lo es. Ya os he comentado que vamos a una etapa, a un periodo, a un mes. A un mes lunar un poco raro, desde el portal, que viene siendo prácticamente casi el mismo día que el nuevo ciclo lunar. Es un mes que van dos cosas en una, energía. Ambiguo, extraño, sí, porque más de uno, tanto corredor como cazador, va a tener además una evolución. Más evolución. La evolución nunca termina. Tanto corredores como cazadores, sobre todo corredores, el sentir que tenéis el llamado de evolucionar, madurar una parte de vosotros que es necesario para vosotros y que además aporta a los demás también, ¿eh? Y sentir que sois otra persona, distinta, diferente en algunas cosas. Y esto los cazadores evidentemente lo vais a sentir, lo vais a notar. El milagro de Isis, la cura milagrosa de la diosa. Qué bonito. Para muchos va a haber una comunicación, un encuentro, un reencuentro y unión. Si bien, es que os digo, es que viene un mes lunar. Y a su vez entre portal y portal que va a abrir muchas brechas en todos y cada uno de nosotros que va a hacer que evolucionemos. Que podamos recibir luz, vibración elevada, energía positiva. Y esto tanto para corredores como para cazadores como para además las personas que no tenéis un alma gemela pero que veis las lecturas, porque os gusta el tarot, también veo que es una información, no es solo almas gemelas, también para... Es como un plano generalizado para todos. Ya viene dándose esto desde la conjunción Júpiter-Saturno, ¿eh? El bien que nos hagamos para nosotros mismos, a su vez, va a ser un bien para los que nos rodean. Va a ser un mes un poco ambiguo, un poco extraño. Se van a dar comunicaciones. En el momento menos esperado, siempre suele darse cuando es inesperado, pero... Es que viene aquí marcado mucho el tema de la comunicación, ¿eh? Como os dije en la lectura del portal, si no la habéis visto, os la recomiendo que la veáis. Y la lectura lunar, la luna nueva, transición entre dos signos, Capricornio y Acuario. Pero es que para muchos va a haber una reconciliación muy bonita, sincera, cargada de luz y cargada de evolución para ambas partes. Y para los que no seguís tema de almas gemelas, pero que lo veis igualmente, este mensaje llega igual. Se eleva la vibración para todos. Lo cual, aparte de elevar la vibración para todos nosotros, dejadme que especifique un poquito más. Esto sí que se me ha hecho extraño. Bonito, ¿eh? Muy bonito, pero quiero averiguar un poquito más, a ver qué.
Sé fiel a tu poder. La reina de los cielos, la bendición de la divina emperatriz. Os lo he dicho, cargado de energía femenina. La energía femenina es intuitiva. Las señales que llegan al momento, es lo que os digo, lo que os decía, la comunicación, se pueden dar opciones. Al momento saber qué opción es adecuada y qué opción no es adecuada. Saber descartar rápido, tomar las opciones al vuelo. Y lo que no sirva también, verlo al vuelo. Aquí vamos a tener que estar despiertos. Se viene marcando esto otra vez. El sol naciente, el renacimiento del niño, del divino niño sol. Vale, esa elevación de vibración, tanto para almas como para los que no seguís este tema, pero estáis aquí viéndolo igual, que viene marcando en este periodo, en este momento. No hay que abandonar los ideales, no hay que abandonar lo que tenemos en mente, hay que zanjar asuntos que quedan a medias e ir a por todas con lo que tenemos en mente realizar. Nos pueden entrar dudas, pero son proyectos o cosas que queremos realizar que son buenas a largo plazo. No decaer en una baja autoestima. Vamos a estar muy intuitivos, vamos a saber al momento lo que nos ofrecen, si nos conviene o no nos conviene, vamos a saber descartar muy bien, vamos a saber escoger muy bien, vamos a saber zanjar asuntos del pasado bien, de una forma positiva, y vamos a saber empezar a realizar todo aquello que tenemos en mente nuevo. Pero no hay que dejarse de caer por la baja autoestima. Lo mismo con el tema de la conexión de almas gemelas, ¿sí? Porque lo que tengamos en mente y empecemos y llevemos a cabo son cosas que están bendecidas, bendecidas, que a largo plazo, a medio largo plazo, van a ver la luz y van a ser cosas que aporten mucho para uno mismo, para la conexión, y ya aparte también de la conexión de almas gemelas, para la evolución de uno mismo. Es que esto me habla tanto a nivel de proyectos, evolución individual, como evolución de almas gemelas, que tanto una cosa como la otra, como se expande lo que tenemos dentro hacia afuera, ayuda a lo que es el tema de la ley de atracción, a poder atraer lo que queremos, porque estamos con una vibración elevada. Y aquí el consejo es no dejarse caer por una baja autoestima. Lo que se realice con buena fe y con ganas, porque está bendecido. Está bendecido, lo que se inicia ahora está bendecido. Y nos va a colocar en nuestro lugar, el que nos pertenece. Tanto almas corredoras como almas cazadoras, como tema personal, individual, que se termina reflejando a los demás y que llega a los que nos tiene que corresponder a nosotros. Lo que viene siendo la ley de atracción, atraer lo que nos pertoca con la vibración elevada. Tan solo tenéis que tener en cuenta esa autoestima. Porque a veces nos pasa que la autoestima nos puede jugar una mala pasada. Si tenemos una autoestima baja, podemos pensar que no va a funcionar. Ese es nuestro peor enemigo. Si sabemos saltar ese obstáculo, hay una vuelta, hay una conexión, una comunicación muy buena, muy bonita, muy positiva, mejorada, habiendo madurado ambas partes. En lo personal, zanjar dolor del pasado, situaciones o proyectos del pasado que ya tienen que estar terminados, y reiniciar de nuevo con cosas que tienen a largo, a medio, largo plazo
un resultado muy positivo. Me ha gustado mucho esta lectura, Valiente Sten. Bueno, como os digo siempre, que se os quiere mucho, que sois maravillosos y que nos vemos, oímos en la próxima lectura, ¿sí? Espero que esta lectura os pueda ayudar. A mí en lo personal me ha gustado mucho. Se ha mezclado una cosa con la otra, pero evidentemente almas, llamas gemelas, sí, es un determinado tema, pero también hay que pensar que todos somos almas. Todos acabamos teniendo una conexión con el todo. El todo es mente, el universo es mental. Aquí juega el tema del hermetismo. Y fijaos también, si estudiáis un poquito el hermetismo, que también habla un poquito del tema de la ley de atracción. No hay en plan como la New Age, no. Pero es que viene de ahí. Curioso, ¿eh? Ahora sí me despido, Valiente Sten. Y nos vemos, oímos en la lectura de mañana, porque ya estoy prácticamente a diario en el canal. Me encanta, me encanta. ¿Vale? Pues nada. Chicos, chicas, hasta mañana. Un gran abrazo.